Tanto en el centro de la ciudad como en la periferia, en las últimas 24 horas, aparecieron una serie de baches y agujeros que, para evitar accidentes con personas y autos, fueron ilustrados o sobredimensionados de una manera muy particular. Por ejemplo, en un hoyo en la parte de atrás del centro de convenciones, los vecinos intentaron armar con carrizos la figura de un muñeco al cual colocaron una banderola en señal de paz. Ahí los amantes de lo ajeno lograron llevarse la pesada reja que cubre una alcantarilla para venderla en el mercado negro. No es un problema de baches, sostuvo una fuente oficial. Sin embargo, dueños de negocios del centro de la ciudad de plano colocaron cajas con hules de colores visibles a uno de los baches generados por el deslizamiento de los adoquines. Un funcionario del ayuntamiento adelantó que este miércoles arrancará un nuevo programa emergente para tapar huecos tanto en el centro histórico como en las avenidas y calles de los alrededores. Con información de STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.